Como parte de los festejos de su 20 aniversario, el Consejo Regulador del Tequila promoverá la denominación de origen de 13 productos regionales, como el chile de Yagualica González Gallo, el virote salado y los equipales de Zacualco de Torres, para detonar el crecimiento de la economía de Jalisco. Desde hace 40 años, el tequila tiene denominación de origen y desde hace 2 décadas, un consejo que articula los esfuerzos de la industria para que tenga al día de hoy 160 empresas productoras. Hace 20 años tan solo eran 36. El director de este organismo, Ramón González Figueroa, explica la importancia de este proyecto. Vemos que este modelo, que ya hay una experiencia en el Consejo Regulador del Tequila, que es un detonador del desarrollo del producto, del turismo y de un desarrollo social muy importante, ¿no? Con la generación de empleos. Vemos cómo la gente, más de 70,000 familias ya dependen de esa cadena productiva. Tenemos un sector turístico que ya prácticamente vamos a llegar a 1 millón de visitantes. Las otras denominaciones que vemos potenciales ya están. No hay que crearlas, hay que organizarlas solamente. Los otros productos regionales que podrían obtener la denominación de origen son la raicilla de Mascota, el queso cotija de la Sierra de Jalisco, el café de San Sebastián del Oeste, los chicles de Talpa, el ponche de Granada de Ciudad Guzmán, las cajetas y cuchillos de Sayula, las artesanías de Tlaquepaque como el vidrio soplado, el barro canelo de Tonalá y las artesanías wixárikas. Para ello se requiere de la ciencia. De estudios antropológicos, de estudios de laboratorio, análisis, métodos de prueba, normas oficiales, un esquema en el que el Consejo, bueno, ha estado apoyando a estas otras cadenas productivas. En México hay 14 denominaciones de origen que en su conjunto generan 250,000 empleos anuales. Chiapas es el estado que tiene más, con 3. Jalisco cuenta tan solo con una, que es el tequila. Ramón González señala que el chile de Yagualica podría ser la segunda y que la Universidad de Guadalajara será fundamental en este proceso. Eso hay que organizarlo para que solo el signo distintivo, la reputación que ellos han construido, no se las vayan a utilizar después. Hoy vemos con mucha tristeza el que la flor de Nochebuena, pues ya no es de México, ¿no? Está registrada en otros países. Y vemos como el nopal, también la variedad vegetal de un nopal, se fue. Y podemos seguir haciendo esto. O sea, creo que podemos trabajar, y no lo veo si no es de la mano de una universidad como la Universidad de Guadalajara, que puede ser el motor de crear esa infraestructura y una vinculación entre cadenas productivas. El Consejo Regulador del Tequila festejará su 20 aniversario con diversas actividades, del 1 al 7 de junio. Realizará un concurso de cortometrajes, exposiciones de arte y un seminario internacional sobre la innovación y desarrollo sustentable de las denominaciones de origen.